Egunon, guztiei. Listo. Bueno, egunon guztioi, ongi etorri, gracias por venir. Azken egunotan esan dugu elkarrekin Podemosetik aurrekuntu sozialagoak nahi ditugula. Gaur bertan, Azpiazu sailburuari gure proposamena guztion aurrekontuak bidali diogu. Dokumentu honetan, bixar aurkeztuko ditugun proposamenak biltzen dira. Proposamen honekin, guzti hauekin, euskal herritar guztiein beharrei aurre egin alizateko aurrekontuak bilatzen ditugu. Benetan, herritarrei kezkatzen zaizkien arazoak, lanbaldintzak, prekarietatea, etxebizitzaren prezioak, emakume eta gizonen arteko desberdintasunak, industria, lanpostuak eta soldatak. Guztion aurrekontuak proposamena, herritarren zerbitzuan ipintzen den tresna da. Decía que, como ya venimos comentando estos últimos días, desde Elkarrekin Podemos trabajamos para hacer que los presupuestos vascos de 2019 sean más sociales, más justos y más solidarios para todas. Les anuncio que hoy mismo hemos remitido al consejero Azpiazu una propuesta que, bajo el título Guztion aurrekontuak, reúne una serie de medidas multisectoriales que presentaremos mañana con detalle en el Parlamento Vasco. Con esta propuesta buscamos unos presupuestos que den respuesta a las necesidades reales de toda la ciudadanía vasca. Unas cuentas radicalmente sociales que combatan la precariedad laboral, el elevado precio de la vivienda, las desigualdades entre mujeres y hombres, la desindustrialización y un largo etcétera, y que sirvan para que quienes peor lo pasan se sientan acompañados por sus instituciones. En segundo lugar, me referiré a la comparecencia que esta semana tiene el señor Darpón en el Parlamento Vasco. Asteazken honetan, Darpón jauna, legebiltzarrean agertuko da. Azalpenak ematera omen doa. Baina Mujika zuzendariak egin zuen bezalaxe, lehen erabideei zuzendu zaio batzordearen lana errespetatu gabe. Azken bolada honetan oso lanpetuta dago Darpón jauna marketingekin. Irregulartasunak estaltzeko nahian. Irregulartasun hauek, por cierto, asko usaintzen dute, eta nabaritzen du klientelismoa eta entzufismoa berriro ere. Oso kaltegarriak diren euskal herritarrontzat bi praktika hauek. Decía que este miércoles el señor Darpón comparece en el Parlamento Vasco para, según dice, dar explicaciones al respecto de la investigación que ha realizado Osakidetza, tal y como hizo la directora Mújica, antes se ha dirigido a la prensa que a la comisión. Una falta de respeto que además se suma a una estrategia de marketing que estamos viendo estas últimas semanas para intentar tapar y no dar ninguna explicación sobre las irregularidades que se cometieron en la oposición, en la oferta pública de empleo. Irregularidades que huelen mucho, ya lo hemos dicho en más de una ocasión, a clientelismo y anchufismo y sobre las que hemos pedido claridad y transparencia en asunción de consecuencias y de responsabilidades. Dos prácticas estas que perjudican gravemente a la ciudadanía vasca y, como decía, la igualdad de oportunidades. Darpón sailburuaren sinesgarritasuna, egia esan, ez da jada oso handia. Eta ez dugu espero bere estrategia mantentzekotan, egindako ikerketaren emaitzek auzia argitzea guztiz, hasieratik eskatu dioguna. Ikusteke dago non jarriko da Darpón jauna, berdintasun eta gardentasunan alde edo jarritzen duen bezala. Decía que la credibilidad del señor Darpón a estas alturas, al menos para nosotras, está por los suelos. Y no esperamos que de mantener la estrategia que ha mantenido hasta el día de hoy, que esta investigación realizada por Osakidetza llegue hasta el fondo del asunto, que es lo que estamos pidiendo desde hace ya algunos meses, desde que comenzamos a denunciar estas irregularidades. Veremos, por tanto, este miércoles dónde quiere colocarse el señor Darpón. A propósito de la Naval, se habló la semana pasada y del que hablaremos también esta semana en el Parlamento Vasco,
Desde Podemos Euskadi llevamos meses insistiendo en que la Naval puede y debe continuar con su actividad, tal y como además defienden sus trabajadores y trabajadoras. Este miércoles, por cierto, estaremos junto a ellas y ellos en la manifestación y hacemos un llamamiento a toda la ciudadanía vasca, especialmente a la de la margen izquierda, a acudir a la manifestación en defensa de la Naval, en defensa de los puestos de trabajo, no solo de la Naval, sino también de todas las empresas auxiliares. También, con prudencia, nos congratula que el Gobierno vasco empiece a darnos la razón. Dijimos que la intervención de las instituciones públicas era el camino y lo seguimos diciendo. Lo dijimos el viernes en el Pleno del Parlamento Vasco. Tal y como empiezan a reconocer quienes, desde el Gobierno vasco, desde las instituciones vascas, decían que esto era imposible. Por ejemplo, hace no mucho, hace dos semanas, el señor Erkoreka o la misma señora Tapia. El jueves pasado escuchamos lo que nos pareció una rectificación de esa negativa por boca del lehendakari, a quien animamos a seguir por ese camino. La Navalek bere jarduerarekin jarrai dezakela behin baino gehiagotan esan dugu Podemosetik, langilek defendatzen dutena hain zuzen ere. Asteazken honetan, haiekin egongo gara deitutako manifestazioan eta herritar guztiei, bereziki eskerako alei, joatera animatzen dugu. Instituzio publikoan parte hartzea bidea zela esan gendun, eta esaten jarretzen dugu orain. Eusko Jaurlaritzatik onartzen diren bezala. Haiek zioten ezinezkoa zela, baina pasaden ostegunean Urkullu jarrera zuzendu zuen zertzobait, Urkullu jauna lehendakariak. Bide horretatik segitzera beste aukera bat izango du ostegun honetan, legez besteko proposamenaren alde bozkatu dezake Eusko Alderdi Jeltzaleak. Nosotros vamos a estar atentas desde Podemos y a seguir apostando porque las instituciones vascas y el Gobierno central también se impliquen en esta solución para la Naval. Este jueves, en el Pleno del Parlamento Vasco, hay una oportunidad única para asumir un compromiso que lo haga posible, por medio del apoyo a una propuesta no de ley que el Elkarrekin Podemos ha presentado junto a Euskal Herria Bildu. Eta bukatzeko, pasaden osoko bilkuran, herritarren ahotsa entzun genuen legebiltzarrean. Ostegunean, eskola segregazioa bultzatzeko herri ekinbide legegilea aurkeztua izan zen. Proposamena herritar askoren lanari esker heldu zen. Guztiei gure errekonozimendua eta eskerrak luzatu nahi dizkiegu. Zoritzarrez, PNV, PSE eta PPek ezetza borobila eman zieten. Ezetza partaidetzari, ezetza eztabaidari, ezetza demokrazian sakontzeko bideari eta garrantzitsuena ezetza segregazioarekin bukatzeko proposamen honi. PSEren jarrera gainera triste bezain lotzagarria izan zen. Ekimena bultzatu ondoren, EAJ-taren morroi izateak bere presioa duela ikusi genuen osoko bilkuran. Ilusio askorekin bukatu zuten eta partaidetzaren kontra bozkatu zuten. Decía que la semana pasada en el Pleno del Parlamento Vasco escuchamos la voz de la ciudadanía por medio de la presentación de la iniciativa legislativa popular Escola Inclusiva, que pretendía, entre otras medidas, acabar con la segregación escolar. Una propuesta que ha sido el producto del trabajo y del esfuerzo de miles de personas, llevado con 17.000 firmas al Parlamento Vasco, y a quienes queremos reconocer, a todos ellos, especialmente a quienes han empujado esta iniciativa legislativa popular, nuestro agradecimiento y nuestro reconocimiento por el trabajo hecho. Por desgracia, vimos que el PNV, el Partido Popular y el Partido Socialista dieron un no rotundo a tramitar esta iniciativa legislativa popular. Un no a la participación, un no a la discusión, un no a un camino para profundizar en la democracia. Y lo que es más importante, un no a la propuesta para esta propuesta para acabar con la segregación escolar. La actitud del Partido Socialista es tan triste como vergonzosa. Nos parece tan triste como vergonzosa después, además de haber apostado y defendido esta propuesta, esta iniciativa legislativa popular, después de haberse sacado la foto diciendo que estaba a favor. Bueno, pues el precio que tiene estar a la sombra del Partido Nacionalista Vasco en el Gobierno se vio claramente con su voto en contra y con su negativa a apoyar en la admisión a trámite de esta iniciativa. Gure taldeak, Elkarrekin Podemosek, lege proposamena erregistratu du, herri ekinbide legegileak arautzen dituen legea aldatzeko, aldaketa txiki batekin diru laguntzei dagokienez.
gure proposamenean eskatzen duguna da, bai, ekimen hauei sustatzaileei diru laguntza ematea legebiltzarreko mailak tramitea onartuzkero. Decía que a propósito de lo ocurrido con esta iniciativa legislativa, hemos registrado una propuesta de ley para cambiar en dos aspectos la ley que regula las iniciativas legislativas populares y, en concreto, lo que se refiere a las subvenciones. Lo que pedimos en esta propuesta de ley es que la subvención a los promotores de las iniciativas legislativas populares la suma el Parlamento Vasco una vez que la mesa del Parlamento Vasco ha admitido que esa iniciativa legislativa popular vaya al Pleno y no, como ocurre ahora, solo y en el caso de que se admita a trámite, porque pensamos que de esta manera se va a facilitar la participación y, además, los gastos que se producen con iniciativas de este tipo, que, bueno, que son elevados, puedan ser resarcidos a las personas que promueven esta participación y estas iniciativas legislativas populares. Pensamos, además, que es un criterio objetivo y que no queda al albur de que esa iniciativa legislativa popular, por cuestiones políticas, se admita o no a trámite. Eskerrik asko. Bueno, tenemos que estudiar el detalle del proyecto de presupuestos. Alguna de las medidas que llevaremos ya las anunciamos la semana pasada y tiene que ver con lo que he dicho al respecto de la naval, ¿no? El rescate, la publificación a la naval era una de esas medidas y estará en esa propuesta que mañana desarrollaremos y explicaremos. Tampoco será un secreto si digo que esas medidas estarán centradas en lo que para nosotros son prioridades para un presupuesto más social, que tiene que ver con los servicios públicos, la defensa de los servicios públicos, el aumento de inversión en esos servicios y el solucionar los que son verdaderos problemas de la ciudadanía en el ámbito laboral, en el ámbito de la vivienda, en el ámbito de la atención sanitaria. Pero déjame que termine ahí, puesto que mañana en el Parlamento Vasco la coalición presentará el detalle de todas estas, de esta batería de medidas y de su desarrollo en la tramitación. Bueno, hoy le hemos comunicado, le hemos mandado esta propuesta por escrito al consejero Azpiazu y a partir de ahora, bueno, pues estamos a su disposición para vernos, reunirnos y ver, bueno, cuál es la respuesta que tenemos a lo que mañana presentaremos. Supongo que algo podemos entender que esta propuesta es asumible por el Gobierno Vasco. Nosotros pensamos que sí, pensamos, como llevamos diciendo unos días, que si el Gobierno Vasco, si la Cari Urkullu quiere efectivamente apostar por unos presupuestos más sociales, debe asumir que tiene que dar un giro de 180 grados y, desde luego, esos presupuestos no se podrían parecer a los presupuestos de años anteriores que pactó con el Partido Popular, con quien dijimos que, además, compartía un modelo socioeconómico. Nosotros hacemos propuestas realistas que son, además, multisectoriales en muchos ámbitos y si las hacemos es porque estamos convencidas de que esas propuestas son realistas y se pueden llevar a cabo en unos presupuestos. Luego queda ver cuál es la voluntad real del Gobierno del Lehendakari por implementar esas medidas o por aceptar, digamos, esas medidas que desde hoy mismo les hemos hecho llegar. ¿El nivel de esperanza? Pues es difícil medir el nivel de esperanza. En principio te diría que arrancando un proceso de negociación de presupuestos, arrancando con una serie de medidas que consideramos que además tienen que ver con el programa con el que nos presentamos a las elecciones, pues yo te diría que hay ilusión, porque uno siempre quiere que efectivamente su acción política sea efectiva y que lo que uno lleva en su programa pueda convertirse en realidad. Los últimos dos años, bueno, pues por desgracia nos han demostrado que las preferencias del Partido Nacionalista Vasco y de su socio de gobierno iban por otro lugar. Así que diría que ahora mismo la pelota está en el tejado del Gobierno Vasco, que es quien tiene que decidir si este giro a la izquierda quiere hacerlo o no. ¿Hay alguna línea roja que Podemos tenga planteada de decir por aquí esto es imprescindible para llegar a un acuerdo con la línea? Hombre, en esa batería de propuestas que presentamos mañana, insisto que no quiero adelantarle ninguna de ellas. Todas van a ser muy importantes para nosotros. Líneas rojas establecería el marco general de la negociación, lo que hemos llamado la plataforma marco de negociación, ¿no? Es decir, si lo que se prioriza es el gasto social
entendido tal y como lo entendemos nosotros, porque a la hora de entender el gasto social también puede haber distintas interpretaciones, esa sería nuestra línea roja general. Siento no poder decirte nada más concreto y decir, pues mira, si no se rescata la naval, no vamos a... Bueno, son 15 medidas sectoriales y mañana, cuando las presentemos, pues bueno, podremos profundizar más, ¿no? Pero desde luego son 15 medidas que pensamos, como acabo de decir, que son asumibles si hubiera voluntad. Eso sí, en un marco de negociación, evidentemente, bueno, pues todas las partes, si hay esa voluntad de alcanzar un acuerdo, deben ceder en algo y no deben acudir con líneas rojas, y desde luego nuestro planteamiento no va a ser ese. Lo que pasa es normal, porque si aumenta la recaudación, que año a año es casi un ciclo natural, porque entra más dinero en las arcas públicas, el gasto social, o lo que el Gobierno llama gasto social, obligatoriamente va a aumentar, puesto que se ha recaudado más, hay más dinero para presupuesto y entonces hay más dinero para gastar, ¿no? Lo que hay que ver, insisto, es a qué estamos llamando gasto social, porque nosotros, cuando hablamos de gasto social, hablamos de un gasto que tiene como finalidad determinadas medidas que van a favor de mejorar la vida de las personas y hacer frente a problemas reales que tenemos, como son las condiciones de trabajo precarias, como son la falta de inversión en la lucha contra la desigualdad entre mujeres y hombres, como es la problemática que tienen las personas jóvenes a la hora de acceder a los alquileres hoy en día por el precio que tienen estos alquileres. La regulación del mercado de la vivienda es una de las cuestiones a las que hay que hincar el diente ya de una vez por todas, y hay instrumentos desde Euskadi para hacerlo. Y en ese sentido, bueno, pensamos que sí, que puede haber más inversión, pero más allá de los anuncios y de las grandes cifras que nos haga el Lehendakari, hay que ver luego el detalle en el presupuesto, en el borrador de presupuestos. Aquí está, cuáles son esos dineros, dónde van, a qué partidas van esos dineros y a qué podemos llamar social propiamente y a qué podemos llamar, bueno, pues de otra manera. A ver, hay distintas fórmulas. Nosotros hemos dicho desde el principio que lo que proponíamos era una publificación, es decir, asumir que las instituciones vascas y también el Estado, y cuando hablo de las instituciones vascas me refiero al Gobierno vasco y a la Diputación, asuman una parte del accionariado. Puede haber otras soluciones, como decía el otro día, parece que por parte del Gobierno vasco algunas de ellas se dejaron caer, puesto que, bueno, se insiste en que tiene que llegar un inversor y que ese inversor llegara, es posible entonces que el Gobierno vasco, que las instituciones vascas entrasen a formar parte del accionariado, en torno a un 50%, y que otro 50% podría asumirlo el Gobierno central. De momento, y antes he hablado también de prudencia, son todo incertidumbres. Nosotros pensamos que no es condición sine qua non la aparición de ese inversor, puesto que las instituciones vascas, en colaboración con las instituciones del Estado, podrían asumir ese rescate por medio de una compra de acciones o por medio de un proceso de publificación de la naval. Ahí. Y es que...